Bueno, y luego la pirámide de la información. Bueno, pues la pirámide de la información es sobre los informes que mostramos. Ahí podéis leer todo al final, pero es un poco para que nos hagamos bien al hilo de lo que os decía antes, de que tenemos que saber muy bien qué le damos y a quién se lo damos y cómo se lo damos, que muchas veces no saben lo que quieren, ¿vale? Al final, si yo cojo y a ver, a todo el mundo yo le podría dar, me dicen, no, yo quiero hacer cosas con los clientes. Le doy todo el listado de clientes y toda su información y que se apañen, ¿no? El problema es que no a todo el mundo le interesa eso. Por ejemplo, un nivel muy, muy básico, que es, por ejemplo, las transacciones que se hacen de los ping que se hacen a las antenas con los móviles, eso no le interesa a casi nadie. ¿A quién le interesa? A la gente operativa, a la gente de los sistemas que tienen que ver con las señales, ¿vale? Ese tipo de transacciones ya a un nivel muy, muy bajo, de las veces que se conecta la gente a una web. A todo el mundo, o sea, a todo el mundo no le interesa. A mí no me interesa saber el detalle de cada persona o de cada ping que han hecho. A mí me interesa ver que se han conectado ayer 10 personas, 100 personas, 1.000 personas, ¿no? Para comparar con lo que pasaba el día anterior. Entonces, las transacciones es un dato operativo, es para muy poquita gente, que son los que lo necesitan. Los demás, en principio, les da igual. Normalmente, eso lo quieren un poquito más limpio, un poco más trabajado, son la información de detalle. Que están, pues está la cosa un poco más, por decirlo así, entendible para todos. Pero claro, tampoco le interesa a todo el mundo. Imaginaros si yo le llego al CEO de la empresa, que lo que le interesa saber es cuántas ventas hubo ayer, y le cojo y le saco el listado de los 3.257 clientes que hubo ayer. Pues se la pela. De hecho, es mal, le va a sentar mal. Le va a sentar mal porque lo que él quiere, yo os cuento un poco la experiencia de lo que yo voy viendo, lo que él quiere es una web súper chula con la que se pueda meter con el móvil a las 8 de la mañana o a las 7 mientras se toma el café, ¿vale? En el que le ponga que ayer hubo 3.257 ventas. Y si me apuras, que lo compare con lo que ha pasado en los últimos 30 días. Eso es lo que le interesa ver a priori a las 8 de la mañana. No le interesa ver los nombres de los 3.257 clientes que hubo ayer, ¿vale? Entonces, según para quién vaya, se lo doy en detalle, se lo doy un poco más resumido, se lo doy muy resumido, ¿vale? En detalle, ahí entrará, por ejemplo, cuando les tenga que dar informes en los que les incluya el teléfono a la gente que tiene que llamar a los clientes. Pero, por ejemplo, a un responsable de área que no va a llamar a nadie, no le interesa, o sea, no le importa que yo no le ponga el teléfono, no lo necesita para nada, ¿vale? O que le ponga la cuenta bancaria, le da igual. Entonces, ahí tenemos que medir muy bien nosotros a quién va dirigido y qué información debería de tener ahí, ¿vale? Porque es eso, porque no a todo el mundo le interesa lo mismo, y aparte, si me tengo que jugar la vida, como quien dice, después de que me lo hayan, confirmado 20 veces por correo, o sea, que sea porque de verdad lo van a necesitar. Entonces, no damos la información gratis, como quien dice, ¿vale? Entonces, a la gente que está muy arriba, ¿qué les damos? Números. Números, números puros. Son los cuadros, los famosos cuadros de mando. Le damos cuadro de mando, súper chulos, en una web o en eso con un Tableau, un Power BI, algo así, un D3 para que se lo veamos así todo en un mapita muy chulo, para que lo vean de un vistazo, sean capaces de ver todo. Ahora, si ya me voy a un mando intermedio y demás, ya les interesa ver un poco más. Pues a lo mejor les interesa ver que los 3.257 clientes, cómo se han repartido por provincia. Porque a lo mejor él tiene tres call centers, que cada uno ataca a una zona de España. O a lo mejor lo tiene a nivel mundial. Y entonces me interesa saber si el de los dos call centers que trabajo, si el de internacional o el de nacional, quién es el que mejor está funcionando, por ejemplo. Entonces ahí le tengo que dar un poco más de detalle. Le tengo que decir, a lo mejor le da igual el nombre y apellido del cliente, pero a lo mejor sí le interesa el país o la provincia, ¿vale? Entonces ahí se le da un poco más resumido. Y lo que os digo, y luego ya para nivel operativo, de oye, pues tienes que llamar a estos clientes, pues ahí sí te tienes que saber. Cuando le llames, decirle, hola fulanito, que te llamo para esto, pues está bien que le llames por su nombre y no te equivoques, ¿vale? Entonces, un poquito es la idea, pero vamos, si hablan de la pirámide de la información, que sepáis que se refieren a esto. Simplemente es que la información no a todo el mundo se le tiene que llevar de la misma manera, porque no a todo el mundo le interesa de la misma manera. Y lo que os digo, y además es que les molesta, ¿vale? Si yo le cojo y le digo al CEO de una empresa, me dice, no, yo quiero saber las ventas de ayer, y le saco un informe en un Excel de 3.257 líneas, me puede mandar muy lejos. Pues dice, es que a mí, yo no tengo tiempo que perder de abrir un Excel, de no sé qué, porque además tengo que abrir ese Excel para que me digas cuántas ventas hubo, otro para ver las bajas, otro para ver las reclamaciones. Entonces, ¿eso qué me debería llevar? 2 minutos de mi vida, pues resulta que me lleva 2 horas de mi vida, ¿vale? Entonces, lo que hacemos también es facilitarles el trabajo
a cada persona según el trabajo que tenga.